Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros bien, gracias a Dios. Manolito, bien. La operadora sigue con su cachondeo. Yo ya no sé lo que voy a hacer con esta mujer. En fin. Y solamente esperamos que vosotros estéis bien también. Hoy sí. Hoy eso que hemos visto al empezar, sí. Sí hacemos un cepillo, sí. Este cepillo. En fin, es un reto que nos hizo nuestro buen amigo Jesús del canal Cebrico, en el cual nos dijo que teníamos que hacer una mini herramienta. Como ya voy a decir más adelante también, a Manolito se le antojó que le hiciera un cepillo de carpintero, ¿llevas tú? En fin. Y además ha liado a su amigo Gustavo del canal Bolis Green, que luego te dejaré una tarjeta para que te pases por allí. Que el hombre hace bolígrafos, pero lo ha liado para que con el torno, porque él sí sabe trabajar el torno, le haga este mini cepillo. Sí, Manolito, lo has liado. Sí, lo has liado. El pobre lo que hace es bolígrafos. Pues lo ha liado para que le haga un martillo para poder ajustar bien el cepillo. En fin, las cosas. Bueno, hoy además iniciamos una nueva sección en el canal que es los trabajos vuestros. O sea, cuando hagáis un trabajo que es fijándoos en algún vídeo de los que nosotros hemos hecho, mandadme una foto o dos o tres, las que queráis, al correo del canal y yo lo iré sacando en los vídeos. Así que, y aquí podéis ver cómo nuestro amigo Carlos Duque de Móstoles, Madrid, ha hecho la guía paralela para la sierra de mesa. El adaptado a sus posibilidades, a lo que podía hacer la guía, y la ha hecho y me ha mandado estas fotos para que todos podamos verla. Así que animaros a hacer cosas, me las mandáis y yo la pongo en los vídeos, ¿vale? Bueno, y nada más, aquí el cepillo ha quedado genial, ya habéis visto al inicio cómo cepilla, valga la redundancia, y lo que tenemos que hacer es ver el vídeo. ¿Y dónde está el vídeo? Pues ¿dónde va a estar? ¿Dónde siempre? ¡Ahí está el vídeo! Bueno, pues vamos a empezar con el reto que nos puso nuestro amigo Jesús. No nos dijo que hiciéramos un cepillo, dijo que hiciéramos una mini herramienta, como ya he dicho. En fin, el caso es que cuando hemos pensado en hacer eso, pues yo lo comenté con Manolito y me dijo, hombre, es un cepillo a mí que yo de vez en cuando trabaje, ya ves tú este. Este no ha trabajado en su vida y va a trabajar ahora, pero en fin, se lo haremos para que me deje tranquilo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un cepillo es la cuchilla, porque en base a la cuchilla del cepillo se hace el cepillo. Valga la redundancia o valga este lío que he montado. En fin, el caso es que nuestra cuchilla va a medir 3 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Y el grosor es el de un disco de sierra que tengo ahí viejo, que ya se le fueron los dientes, ya se le fue el afilado. Y entonces vamos a utilizar este disco. Esto pues viene templado, pero habrá que darle un templado después, creo yo. Ya veremos a ver cuando terminemos de cortarlo, pues lo vamos a cortar con la moladora y a ver cómo sale. Así que voy a tomar las medidas, las plasmamos aquí, lo ponemos aquí y empezamos con el corte. Venga, vamos al lío. Sí, Manolito, al lío. Pues empezamos cortando la cuchilla de nuestro disco. Hemos utilizado la moladora de Banggood en modo automático, ya que en caso de que el disco se quedase cogido, esta se para. Cambiamos el disco de corte y le ponemos uno de amolar para quitar todas las rebabas.
Y ahora en nuestra lijadora, con una lija de 120, la dejamos recta y a escuadra. Y ahí podéis ver que está totalmente a escuadra. Por cierto, esa línea gris que se ve arriba es dibujo del disco, no es nada del filo todavía. Hacemos una plantilla de 65 grados para que nos dé los 25 grados para hacer la geometría del filo de la cuchilla. Ahora con nuestra guía ya de 25 grados, lo único que tenemos que hacer, ahí la tenemos sujeta, ponemos ahí la cuchilla y le haremos esa geometría de filo de 25 grados. Y ahí podemos ver que la tenemos bastante avanzada. No está terminada del todo, lógicamente. Ahí podemos ver que está, bueno, tiene un avance bastante aproximado. Y ahora con lija de grano, creo que era 120, y a mano la terminamos. Y ya sí, ya tenemos la geometría de filo bastante avanzada, prácticamente terminada, pero bueno, todavía queda. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es templar, y una vez templada ya la terminamos y la afilamos. Y esto que veis aquí es algo que me enseñó un maestro herrero hace muchísimos años. Me dijo que cuando se templa un filo, el filo al enfriarlo tiene que estar orientado norte-sur. No sé por qué, pero yo lo hago así siempre. Y una vez templado, pues mucha lija. Primero terminar la geometría del filo con lija de 400 y 600 y después afilar, que hemos llegado a lija de 5000. Y finalizamos el afilado con el disco pulidor y con pasta de afilar. Si quieres ver el proceso entero, aquí te dejo una tarjeta con un vídeo que hicimos sobre ello. Y asentamos el filo con un trozo de cuero, claro. Bueno, yo quería haber hecho el cuerpo del cepillo con un taco de los que traen los palés. Pero el único taco que tenía que venía bien fue el que utilizamos para hacer el cepillo el día que vino la televisión, bueno, el inicio del cepillo. Que es este. Entonces los demás que tengo no me da entre puntas para poderlo hacer. Lo he estado hablando con Manolito y bueno, hace poco nos encontramos este trozo de un... no sé de lo que será, o sea, creo que es de una puerta o algo así, en la basura. Por algo soy chatarrero. Por cierto, si no has visto el vídeo con la entrevista en directo y todo eso, aquí te dejo una tarjeta para que puedas verlo. Muy interesante y muy gracioso el vídeo. Bien, como os decía, lo que voy a hacer es limpiar esto y vamos a hacerlo con un trozo de esta madera que también es buena. Así que, ¡vamos al lío! Pues ya que hemos hecho todos los cortes, que aquí los tenemos, vamos a encolar.
Tip del chatarrero. Para que no se nos muevan nuestras piezas a la hora de encolar, le ponemos un poquito de sal fina, y de esa forma la sal hace como si fuese una esmeril, la deja fijas, y después la sal, no preocuparos porque eso se disuelve y no hay ningún problema. De esa forma, cuando vayas a unir dos piezas encoladas, al pegarlas no se te van a mover. Tip del chatarrero. Acerco la cámara y lo pegamos. Y bueno, ya a esperar que seque. Vamos a limpiar un poquito la cola y eso, y a esperar que seque. Pues ya tenemos esto, hemos quitado los gatos y ya lo tenemos seco. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle estos dos trozos que sobran aquí y vamos ya a darle la parte de abajo con lija para hacer bien la suela del cepillo. La cuchilla ya veis que está perfecta. Vamos a cortar también lo que es la cuña, y vamos terminando ya. Aquí ya va quedando muy poquito, Manolito le está gustando, así que perfecto. Otro tip del chatarrero: cuando tenemos las hojas de lija sucias, llenas de madera y tal, de haber lijado, con un trozo de silicona seca de los tubos que se nos quedan, mirad cómo queda, limpia, limpia, limpia. Y no comprarlo, que lo venden por ahí, pero esto es una tontería comprarlo si siempre las tiramos. Venga, vamos a lijar. Bueno, pues ya está esto listo. Ya tenemos aquí las cuatro piezas que forman nuestro cepillo. Así que ahora lo que voy a hacer es darle con un poquito de aceite, seguramente será aceite de linaza, con un poquito de betún de Judea para oscurecerlo un poco y que salga bien la veta de esta madera, que es preciosa. Así que me voy a poner con ello, acerco la cámara. Manolito, aquí lo veis, está encantado el tío, Le está gustando. Venga, acerco la cámara y lo pintamos. Bueno, lo pintamos no, le damos con aceite.
Pues al final le di solamente con aceite de linaza. Hice una prueba en un resto dándole también con betún de Judea, no me gustó, y porque lo oscurecía demasiado y me gusta resaltar esa veta tan bonita que tiene esta madera, que no sé lo que será. A lo mejor es pino, yo qué sé, pero bonita es, desde luego. Así que así la he dejado. Se nos ha secado ya el aceite de linaza, vamos a montarlo. Esto no es nada, menos mal que contamos con la ayuda del martillito que nos ha mandado nuestro amigo Gustavo del canal Boligreen, que aquí te dejo una tarjeta por si quieres pasar. Él lo que hace son bolígrafos y cosas y cosillas así. Así que bueno, el martillo se lo ha mandado a Manolito. Y me ha costado Dios y ayuda que me lo preste. ¿No entiende que es que necesito el martillo para ajustar esto? Ay, bueno, vamos a montarlo. Bueno, pues ya lo tenemos montado. Ahora es ajustarlo y vamos a probar a ver si esto funciona. Así que vamos a probar. Bueno, pues podemos ver que funciona perfectamente, así que creo que hemos hecho un buen trabajo. Manolito, aquí lo tenéis, está contento con el resultado, con su cepillo, que ya veis que funciona perfectamente. Vamos a darle otra pasada. Creo que está claro que el reto está conseguido. Bueno, pues ya habéis visto que el cepillito funciona. No es un cepillo para cepillar un tablón, como es lógico, es un cepillo para Manolito, que se lo voy a poner aquí, que ha cogido el subiruta y todo el tema, pero sí para redondear los cantos, para darle un poquito y tal, para remates, pues nos puede servir. No es complicado hacerlo, ya habéis visto cómo se hace y ya está. Era un reto que teníamos que cumplir. Que como os dije, nos invitó nuestro amigo Jesús del canal Ahora Zed Brico. En fin, y claro, este reto tiene que seguir. Entonces, lo mismo que el reto de volver a las bases, salto el charco, de Argentina a España, este va a saltar de España a Argentina. Así que vamos a retar a nuestro amigo Pablo del canal El Palilla. Aquí te voy a dejar una tarjeta y si no te la dejo aquí, ahora al final te va a salir también. Con lo cual, Pablo, tienes que hacer una mini herramienta. La que quieras, pero hazla. ¿Estamos? Y nada más, pasaros por el canal de Pablo, bastante interesante, haces cosas muy interesantes, trabaja el hierro, la madera, pues lo mismo que todos. Todos hacemos de todo. Y nada más, solamente deciros que vuestra operadora de cámara, que está ahí de cachondeo, que sigue de cachondeo, ahí la veis, vuestro ingeniero Manolito y vuestro chatarrero de la madera Antonio, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.